No cabe duda que a muchos nos gusta ver cómo nuestro mundo se va al diablo en películas, de una u otra forma. Resulta morboso el ver cómo sería un futuro cercano o lejano donde todo se vaya al caño, y es por eso que decidí hacer un top al respecto. Ojo con esto, solo puse películas post-apocalípticas, o sea, películas donde solo haya destrucción como en el 2012, el día después de mañana y demás, no. Ya que esas no se ambientan en un mundo después del fin, solo pondré las que sean post-apocalípticas, o que den a entender que gran parte del mundo se fue al carajo. Ojo, se fue, no se está. Por eso la palabra post. Pero ok, bastante cháchara y al grano. Sean bienvenidos y pónganse cómodos porque esto es Top 20 Películas Post-Apocalípticas. Neil Marshall es un director que cuenta con películas muy interesantes, El Descenso, Centurión o la épica Dog Soldiers, y en 2008 nos trajo una peli post-apocalíptica que llama mucho la atención. ¡Esto es el fin del mundo! Fue una epidemia sin precedentes. En pocos días millones de personas se contagiaron. Doomsday nos cuenta la historia de un futuro azotado por un virus en donde una parte de la población sobreviviente se aisló. Un equipo de especialistas tendrá que salir de la zona segura para encontrar una posible cura. Doomsday es una peli bastante interesante. Y no, no es ese Doomsday, ¿eh? mal chiste, ¿no? Sí. Sí. ¡Buen chiste, Spider! También conocida como El Día Final o Juicio Final, esta peli cumple con traerte un mundo post-apocalíptico interesante. La primera media hora es genial, aunque siento que después se transforma en una especie de Mad Max con esos ciudadanos infectados que están dementes y demás cosas. Pero hey, tal vez eso le dé un bajón a la peli, pero no significa que esté aburrida. Tiene acción y en lo que cabe personajes interesantes interpretados por un buen cast: Runa Mitra, Craig Conway, Lee-Ann Lienbanger y las leyendas Bob Hoskins y Malcolm McDowell. El diseño de personajes por parte de los locos sobrevivientes está genial, pero como dije, creo que da un bajón, yo lo sentí así pues, pero hay que quedarnos con lo bueno, que es lo que importa. Un buen soundtrack, buena ambientación y un gran trabajo de diseño de personajes. Por mucho tiempo se le ha criticado la saga Resident Evil, que porque no tiene nada que ver con el juego, porque simplemente son malas y bla bla bla. Lo cierto es que a mi parecer son entretenidas, y la película que cabe en este top es sin dudas la tercera. Quiero una muestra de sangre y deshaganse de ella. El proyecto Alice original, que es la solución. Encuéntrala y así regresará a la superficie. Resident Evil 3 Extinción nos cuenta la historia de cómo Alice se encuentra en un mundo post-apocalíptico después de que el virus T se propagara por todo el mundo. Ella, en compañía de un grupo de sobrevivientes, tendrán que llegar a un lugar seguro. Sabemos cómo son estas películas: mucha acción jalada, una buena dosis de madrazos y Umbrella como siempre tocando las pelotas. Esta peli me gusta por el tema del post-apocalipsis, algo que tiseaban desde la segunda. Sí, ya sé. Nada que ver con el juego. Uf, es un insulto a la saga. A partir de aquí, al chile. Oh, no puede ser. Por favor. La verdad es que es entretenida. La escena de los zombies en el contenedor es épica. La ambientación está de huevos. Y la pelea con el Dr. Isaacs es interesante. Además, que tenemos la primera aparición de Claire Redfield, interpretada por Ellie Lecter. Al cast obvio, vuelve la señora de Anderson, Mila Jovovich. Oh, es que ese personaje no existe. Alice y... ay, por favor. Odette Fern como Carlos Olivera y Mike Epps como LJ, además de la cantante del R&B Ashanti. A
A mi parecer, sí, está jalada y todo eso y nada que ver con el juego, porque sí, yo también soy de los juegos y eso, pero está buena, es una película entretenida, pero bueno, ok, píquenle al mamador. Bong Joon-ho es un director que ha hecho ruido cada vez que saca un nuevo proyecto. El director de pelis como El Huésped y Parásitos dirigió una peli post-apocalíptica bastante cruda. Snowpiercer nos cuenta la historia de un tren bala el cual viaja por un mundo post-apocalíptico donde el mundo está congelado. En el tren viajan sobrevivientes pero separados por la clase social. Una peli donde vemos esa crítica de las clases sociales de una forma muy brutal. Tremenda ambientación, drama muy bien hecho y por qué no, un cast poderoso. Chris Evans, Tilda Swinton, Song Kang-ho, Jamie Bell, Octavia Spencer y las leyendas John Hurt y Ed Harris. Sin spoilear, pero el final es bastante famosito. Si no la han visto, los va a sorprender. Tremenda peli post-apocalíptica. A Quiet Place o Un Lugar en Silencio es una película que nos dio uno de los monstruos o alienígenas más brutales e interesantes del cine contemporáneo. La película nos cuenta la historia de una familia viviendo en un mundo donde monstruos asesinos acabaron casi por completo con la vida humana. La única forma de no ser atacados es estar en silencio, ya que estos monstruos son sensibles al ruido. John Krasinski, o Reed Richards, como quieren decirle, hizo una genial película, un genial trabajo, ya que además de protagonizarla, la dirige, trayéndonos una peli que a pesar de tener muy pocos diálogos, logra tenerte atento a todo. Los monstruos son geniales en diseño y bastantes aterradores. El cast está genial, el ya mencionado Krasinski, Emily Blunt y una genial actuación de la chica Millicent Simmonds, como la hija del matrimonio, al igual que el niño, Noah Jupe, una película que si no han visto por algo, deben verla. Ya está la 2 de hecho, así que ya hay más de la franquicia que ver. El concepto de Reign of Fire, o el reinado del fuego, o el imperio del fuego, como quieren decirle, es genial. Un apocalipsis con dragones. ¡Qué buena onda! La película nos cuenta la historia de un grupo de sobrevivientes en Inglaterra, en un mundo dominado por dragones. Claro que es una película fantasiosa, pero es bastante genial. De hecho les voy a decir algo, o sea, yo cuando era niño era como ¡no mames! Porque esto a un niño le vuela la cabeza, ¿eh? En serio. Toda esa onda de cómo explican que estos seres se extinguieron es genial. Protagonizada por Christian Bale, Gerard Butler y Matthew McConaughey, como el cabronazo de Van Sant. Los dragones se ven perrísimos, un gran diseño la verdad, sobre todo el dragón toro, una bestialidad. Una peli de lejano 2002 que representa muy bien si los dragones si existieran y lo que pasaría con nuestra querida tierra y pues con nuestra especie. Tremenda ambientación, buena banda sonora y simplemente una peli bastante interesante.
Si hay un actor el cual sea raro que tenga una película mala, ese es Denzel Washington. Nada, no hay, no existe. Y entra en este top con una peli genial de este concepto del post-apocalipsis. Dicen que la guerra perforó un agujero en el cielo. Solo unos pocos sobrevivieron. Eso fue hace 30 inviernos. No he parado de caminar desde entonces. The Book of Eli, o el libro de Eli, bueno, de Eli, pues, nos cuenta la historia de un sobreviviente a un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad ha entrado en anarquía. Él tendrá que enfrentarse a un grupo que busca un libro que posee. La ambientación de esta peli es brutal, me encanta. Todo se ve del carajo. Una película con acción, buenos personajes, una trama sólida y una buena banda sonora. El cast es genial, obviamente Denzel Washington, la leyenda Gary Oldman, Mila Kunis, Ray Stevenson y Jennifer Beals. Una película que si no han visto, tienen que darle un vistazo. Es que digo eso y pues, me acuerdo de la peli. Y los que ya la hayan visto, pues saben que es chistoso, ¿no? Darle un vistazo. Los que no, pues... No. ¡Buen chiste, Spider! Ok, bastante interesante. Uno como fan de Terminator siempre esperó ver una película ambientada en el tan mencionado apocalipsis de Skynet, y para el 2009 llegó la tan ansiada película. Llevamos mucho tiempo luchando. Las máquinas nos superan en número. Terminator Salvation, o La Salvación, nos cuenta la historia de cómo la resistencia se enfrenta a Skynet y sus máquinas. John Connor tiene un plan para acabar de una vez con todo. Sí, lo sé. Esta peli tiene muchas cosas que no gustaron, como que John Connor ande de soldadito recibiendo órdenes de unos güeyes en un submarino cuando se supone que él era el líder, pero ok, tiene cosas chidas, como al fin vemos el mundo este que queríamos. Faltaron las armas con rayitos, pero estuvo bien. Vemos referencias a lo que tiene que pasar en el pasado con Kyle Reese y demás cosas. Tenemos un cast brutal. Christian Bale, Sam Worthington como el bueno de Marcus Wright, que se me hizo un buen personaje, la bellísima Bryce Dallas Howard, la otra bellísima Moon Bloodgood, Anton Yelchin, el rapero Common, un cameo de Terry Crews y hasta la gran Helena Bonham Carter. Tal vez no fue tan genial, pero cumple como peli post-apocalíptica de la saga, con bastante acción, buena ambientación y pues un buen cast, como dije. Le faltó, sí le faltó, pero ok, creo que no salió tan mal como muchos dicen. No cabe duda que el tema de los zombies es algo que da para un buen post-apocalipsis. Sobrevivientes teniendo que lidiar con estos seres, muy genial. Y esta peli es de las mejores en esto. Nuestro planeta ha aguantado muchos problemas. Contaminación, superpoblación, calentamiento global. Y cuando creías que ya no podía ir a peor... Zombies. Zombieland nos cuenta la historia de un chico auto llamado Columbus, el cual viaja con un tipo duro llamado Tallahassee por un país lleno de muertos vivientes. Una película con onda, llena de acción, buena comedia, momentos épicos y personajes geniales, bajo la dirección de Ruben Fleischer y con una ambientación muy genial, ya que te dan a entender que el apocalipsis no tiene mucho, así que no se ve todo tan madreado. Algo que destaco mucho es el cast. Esta peli no sería lo mismo sin Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone y Abigail Breslin, además de la divertida participación de Bill Murray. Una tremenda peli post-apocalíptica que es de ley para un fan del cine zombie.
Entre tanto madrazo y tiroteo, a veces se te olvida que Matrix está ambientado en un futuro post-apocalíptico. Uno donde vivimos una simulación. ¡Qué miedo! ¿Alguna vez has tenido un sueño Neo que pareciese muy real? ¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? La película nos cuenta la historia de Neo, un hacker el cual se encuentra con un grupo misterioso liderado por un sujeto llamado Morfeo, el cual le da la opción de seguir engañado o ver la verdad. Como dije, esta peli tiene mucha acción, madrazos, disparos y demás, pero la trama es la que te vuela la cabeza. De repente nos sueltan el dato que las máquinas tienen a la humanidad como viles pilas, mientras que la vida que pensamos tener es una simulación, y el mundo real es más que deprimente. Eso te hace ver la peli con otros ojos. Realmente ves que todo es un post-apocalipsis y eso está de huevos finalmente. Con un cast más que tremendo, Keanu Pan de Dios Reeves, Carrie Ann Moss, Lawrence Fishburne y Hugo Weaving. Un peliculón que sí, dígalo por favor, señor Scorsese. Me atrapaste, es cine. El cine de animación nos ha traído joyas increíbles a lo largo de los años y años que ha estado presente, demostrando que no solo con actores en vivo se puede hacer una historia y una peli con esta onda post-apocalíptica que sin dudas es de las mejores, no solo del estudio que la creó, sino también del género de la animación, es esta. Dentro de 700 años, la humanidad abandonará la Tierra, dejando la limpieza de nuestro planeta en manos de una increíble máquina. Wall-E nos cuenta la historia de un pequeño robot basurero en un planeta Tierra abandonado por los humanos después de que quedara inhabitable por la contaminación. Amigos, esta peli no tiene mucho de ficción. Es increíble cómo este amiguito que no dice absolutamente nada llega a empatizar con el espectador. Y es que Wall-E como personaje es genial. Una peli llena de momentos geniales, emotivos y divertidos. Una ambientación tremenda. Las ciudades llenas de basura se ven brutales y a pesar de ser animación, no dejan de verse deprimentes, al igual que el estado de los humanos en la nave que abordan. Hay que ser terco para decir que la animación únicamente es para niños. Esto, mis amigos, es para todos. Y tiene un muy bonito mensaje, además de una de las parejas románticas más tiernas de la historia del fucking cine, dirigida por Andrew Stanton, y una música preciosa de parte de Thomas Newman. Una tremenda peli que sin dudas debe estar en este top.